Hola a todos. Eh, vamos a comenzar el stream de esta semana sobre la mentoría de CS50 que estamos llevando en Developer Circles. Nada más podrían confirmarme que se escucha mi audio ahí. Eh, y ahorita les platico de qué va a tratar este stream. Pero pues, mientras pueden ir saludando, ya veo ahí algunas personas en el, en, en el stream. Um, y bueno, a ver si sí, ahí está. Pues, Jerry, que nos va a estar acompañando. Uh, Julio, más personas. Ah, OK, ya me escuché a mí mismo aquí en mi celular. Entonces, voy a comenzar. Solo quería este, asegurarme de eso. Eh, espero que esté muy bien. Eh, recuerden, pueden realizar como preguntas aquí en, en el link que sale en cualquier momento y voy a intentar responderlas lo más rápido posible, ¿vale? Eh, Solo para presentarnos, esta es una iniciativa de parte de Developer Circles de Ciudad de México y eh, está organizada principalmente por, por mí, Miguel López. Este, soy desarrollador eh, de software, eh, actualmente trabajando en una aplicación Android en Current Media. Y también nos apoya mucho Martín Manríquez, eh, súper conocido en todos lados y en todas las comunidades. Y aquí pueden ver eh, sus datos de, de contacto. Uh, esta, esta vez vamos a, a hablar de CS50X, que para quien no sabe es un curso que, un curso de la Universidad de Harvard, en el cual nosotros estamos eh, apoyando, organizando un grupo de estudio y proveyendo varios recursos para ayudarles. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Eh, y eso es lo que vamos a ver ahorita en esta presentación: un, un recordatorio de cómo, cómo tomar el curso. Eh, es algo que también vimos en un live pasado. Ahorita les voy a mostrar el link. Eh, también vamos a eh, detallar o explicar más cómo puedes eh, recibir ayuda en, en el curso o cómo puedes aprovechar la, las cosas con las que estamos ayudando. Eh, y al final vamos a entrar en, en detalles de la primera clase del curso. Vamos a dar un resumen de, de lo que ocurre como en la, en la clase principal. La clase principal tiene unos videos ya súper bien producidos y explicados, solo que están en inglés. Entonces nosotros estamos apoyando con eh, traducción en español y una, y una interpretación. Ya veo ahí más, más confirmaciones de que me escuchan, pero <laughs> es que está un poquito retrasado el video. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí. Eh, lo primero es cómo tomar el curso y esto está súper explicadísimo con screenshots paso a paso y resaltado de dónde tienen que hacer clic en un live que dimos la semana pasada, el 9 de enero. Y este live lo pueden encontrar eh, en el grupo de Facebook en donde la mayoría debería de estar viendo esto. O eh, si, hay, si hay gente viéndolo en YouTube, eh, por ahí están nuestros links. De todas maneras, ahorita voy a, voy a, a proyectar los enlaces, ¿vale? Eh, entonces en, eh, les recomiendo mucho que vean como ese live pero de cualquier forma un resumen súper rápido para poder de lo que tienen que hacer para completar el curso es básicamente completar las prácticas enviar las prácticas que el curso propone que son eh, pues tareas de programación principalmente hay unas poquitas más de de escribir algunas cosas de tienen que haber un proyecto final, en emprendiendo un video, etcétera, pero lo principal es realizar prácticas de programación, ¿no? Escribir código y eh, probar que funcione, etcétera, ¿no? En varios, en varios lenguajes incluso. Y bueno, cómo saber o cómo adquirir el conocimiento para poder resolver esas pláticas están en las clases en video que van a ser lives como estos o eh, también las clases que les mencionaba que ya están listas para, para el curso. Eh, una cosa más que se me olvidó, si me pueden ayudar, eh, Jerry o Pedro, si pueden compartir el video en, en, eh, en el Discord que ahorita lo voy a mencionar, que es otro grupo donde estamos llevando la, las mentorías eh, para que igual allá estén enterados de que estamos haciendo el live. Eh, y bueno, continúo con esto. Eh, Todo el contenido del curso lo pueden encontrar en esta dirección, en cs50.harvard.edu Edu, diagonal X, diagonal 2021, y ahí viene todo el material, ¿vale? Eh, nosotros vamos a estar apoyando con la traducción, como les comentaba, y lo pueden encontrar en este otro enlace, que es este, un, un enlace abreviado, pero en realidad apu apunta a nuestro, a nuestro GitHub. Eh, el GitHub tiene una versión eh, como en HTML o lista para consultar parte del... Del curso, la cual estamos traduciendo, y tiene otra. Eh, hay, hay otra parte eh, que es como tal eh, el código o la traducción que estamos realizando, que es con la que pueden contribuir. Voy a visitar rápido este, este enlace eh, para que lo vean. Se eh, expande a este, ¿no? A, a la página de GitHub, y es. Eh, aquí está, ¿no? Es la traducción que estamos llevando de la página original del curso. Eh, vamos avanzando poco a poco. Por ahora tenemos esta semana cero lista. Eh, y eh, de, después vamos a continuar con las demás semanas. Pero lo que les decía de que estemos en una o en un hijo, pues que aceptamos como contribuciones para que puedan ayudar con la traducción. ¿no? Si ven la 1, no está lista aún y está todo en inglés. Pero aquí en la 0 ya tenemos todo, todo en español. Cabe bien el video. Y aquí hago una notita de las cosas que están en español. No, Lo más importante siendo las notas. Eh, porque es un resumen del video y eh, lo del problema, que es lo que les comentaba, que es necesario que envíen esas tareas para poder terminar el curso. ¿Vale? Eh, bueno, continuando aquí, algo muy importante que les quiero comentar es sobre cómo, les, cómo aprovechar la ayuda que estamos eh, dando para este curso y eh, lo. Hay, hay tres formas en las que los estamos ayudando o, o tres canales principales. Uno es este el grupo de Facebook, que es donde eh, se está transmitiendo esto, uno de nuestros canales principales. Eh, el otro es el Discord, que es un grupo de mensajería instantánea en donde varias personas vamos a estar ahí al pendiente para apoyarlos. Pero también es eh, algo que pasa mucho y, y que me gusta en general de, de como nuestra área o de nuestra industria es que nos apoyamos entre todos, entonces... Otra persona que sepa un poquito más que está atorada en el mismo problema que tú, tal vez también pueda ayudarte, ¿no? Eh, y, y ahí va a estar presente en el Discord. Ahorita les pongo también el link del Discord. Y eh, por último, algo que, que vamos a comenzar esta mentoría por grupo, y es que también aceptamos aquí nuevas colaboraciones, pero por ahora, estas personas que estamos aquí y que pueden ver en el, en el Discord, Vamos a encargarnos de tomar un poquito de grupos más pequeños eh, porque hay como 100 personas en el Discord ya o más. Entonces queremos tomar grupos que como de 5 personas más o menos, un poquito más. Cada una de realizar pequeñas reuniones eh, y, y, y ver más a detalle todos los temas ¿no? de, del, del curso eh, para que puedan preguntar como o, o que podamos dedicar más tiempo a dudas y todo lo que haya. Vale. Eh, el grupo de Facebook, si no, si no estaban ahí por alguna razón, por ejemplo, si lo están viendo esto en YouTube, es de 6cdmxcom y los va a redirigir al grupo, ¿vale? Ya lo hemos en el live que les mencionaba la, de la vez pasada, también está ahí listo. Y eh, aquí está la dirección del Discord, ¿vale? La dejo ahí un ratito por si no están, para que puedan unirse. Eh, y bueno, déjenme mostrarles también tantito el Discord. Eh, aquí está, lo voy a jalar hacia esta pantalla. Y es esto, ¿no? Es una app de mensajería por si alguien no, no la conocía, es como Slack o alguna otra, incluso como cualquier otro chat, tu chat de Facebook Messenger, etcétera. Entonces, eh, aquí tenemos varios canales. Cuando está configurado para que cuando ustedes entren al grupo, se les envíe un mensaje que también les da cierta información, que es el mensaje, el primer mensaje del grupo, a ver si lo alcanza a cargar, pero les da información de, de cómo funciona, ¿no? Entonces, estamos intentando como guiarlos paso a paso. Eh, déjenme ver si llego. Es este aquí, ¿no? Es una bienvenida. Les da el link del curso, varias cosas que ya estuve mencionando ahorita, ¿no? Para, para que puedan comenzar a aprovecharlas. Eh, y bueno, aquí eh, vemos la lista de todas las personas que están conectadas. Aquí hasta arriba, ustedes pueden ver eh, los mentores, que es lo que les mo mostraba ahí. Y si quieren, como, hablar directamente, como, con un mentor o algo, pues nada más escriben arroba. Mira, ya nos están saludando. Eh, Manuel, si es uh, 50 mentors, pueden poner como mentor y. Escriben, ¿no? Saludo a los mentores, ¿no? Por ejemplo. Eh, esto, esto nos manda una notificación a nosotros, a, a ustedes, para que, como que estemos más al pendiente de, de sus dudas, ¿no? Igual estamos siempre viendo qué mensajes hay, entonces esto úsenlo como si es un poquito más urgente o algo por ahí. Entonces, eh, so, solo así, ¿no? Pero de cualquier forma vamos a estar aquí al pendiente. Igual el, el arroba pueden contactar a cualquier otra persona en particular, pero así pueden estarlo usando. Aquí ya, ya hemos respondido a algunas dudas, este qué curso conviene tomar, cómo me inscribo, cosas así que, que surgen al principio de, de lo del curso. Eh, pero esperemos que pronto haya dudas sobre, sobre el contenido, que es algo que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí ya nos está respondiendo Pedro. A ver si no me salta su respuesta, quiero regresarme <laughs> a la presentación. Ahorita les muestro lo que nos escribe Pedro. Eh, y bueno, voy a continuar acá y precisamente quiero eh, presentar a, a estos mentores que vieron ahorita en el Discord. Déjenme encontrar la pestañita para agregarlos a la transmisión. Uh, y empezamos con Jerry. ¿Qué tal, Jerry? Hola, hola a todos. ¿Sí me escuchan bien? Yo te escucho, espero que allá también. Ya me confirmaron que a mí me escuchaban. <laughs> Perfecto. Pues nada, este, yo me dedico al full stack, hago node con React. Y pues la verdad me gusta mucho apoyar a la comunidad, apoyar mucho a las personas que están empezando, que ya saben. Y pues como dijo aquí este Mike, estamos en el Discord para poder este, ayudarles en lo que vaya pues sucediendo, nos vamos a estar dedicando a estar traduciendo este curso para que aquellos que no dominen mucho el inglés también lo puedan tomar, ¿no? Que la barrera del idioma no sea pues un impedimento del conocimiento, ¿no? Entonces, para lo que necesiten pues aquí estoy. Y todos mis compañeros Excelente, Jerry. Muchas gracias. Ahorita les, les platico un poquito más de, de la mentoría. Eh, es básicamente que vamos a estar tomando los grupos y estar eh, para conocernos mejor y cómo trabajar mejor con eso, ¿vale? Eh, sigue, déjenme ver quién sigue aquí en las la slides. Sigue Manuel, pero no se puede unir con nosotros esta vez. Eh, así que vamos a ir con, con Pedro, que anda por acá. Déjame agregarlo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas? ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Pues yo soy Pedro Fragoso, soy frontend, eh, me dedico un poco más a la parte de Angular, pero pues siempre estoy abierto a que me pregunten lo que quieran y si no lo sabemos o no tenemos idea de qué onda, pues lo investigamos de volada y aprendemos todos. Entonces, con toda confianza, mándenos mensaje, vamos a estar este, contentos de apoyarlos y pues. Bienvenidos a esto que se llama programación, a quien no lo esté haciendo, pero que tenga ganas de hacerlo, ¿vale? Excelente, muchas gracias, Pedro. Pedro eh, nos ayudó apenas en una platiquita que tuvimos hace poco a definir esta idea bien de, del grupo de estudio, de los grupos de estudio pequeños para tener como más dudas. Entonces, este, también tienes ahí, supongo, bastante experiencia por la parte de Edu de cómo enseñar, eh, como más pedagógico todo, ¿no? Entonces, también eh, tal vez Pedro nos vaya a estar ayudando mucho en esto. Pues muchas gracias, chicos. Qué bueno que fue este, que la gente los vaya conociendo. Y pues ahí vamos a estar en el Discord atentos a, a todo esto, ¿vale? Sí, Qué únanse, bonito. únanse al Discord. Perfecto. Nos vemos pronto. Nos vemos. Vale, voy, voy a continuar acá. Eh, ahora sí, vamos a hacer, vamos a la parte de, de la clase. Por ahí nos piden eh, el link del Discord en, en los comentarios de la transmisión. Si alguien me podría ayudar a, a pasarlo por ahí. Eh, lo proyecté hace ratito, pero. Se puede generar ahí del mismo Discord o algo, ¿no? Entonces, si me ayudarían con eso, estaría genial. Eh, y voy a irme a la presentación de los temas del curso, ¿vale? Eh, solo un último repasito aquí. Esta, estas notas o todo el material lo pueden encontrar tanto en la página original como en la que nosotros estamos traduciendo. Se van aquí a la semana cero. Eh, se esperan a que termine de cargar. Y. Eh, estas notas son, bueno, el video es la clase, ¿no? La, la, les recomiendo mucho verla. Si ven, está todo el escenario ahí, los demos están muy bien trabajados y tiene subtítulos, ¿no? Es, es la manera en la que, la que podrían ver. Pero si no, eh, de lo que va a tratar este live eh, y con lo que los vamos a estar ayudando va a ser eh, con, es, con estas notas, ¿no? De la clase. Entonces, es también en la que está basada la presentación y es un, es un resumen de la clase. Entonces, voy a comenzar con ello. Eh, dejen irme acá para activar también lo de las preguntas, por si, por si alguien tiene una duda, que se muestra ahí el, el link y puedan hacer sus preguntas. Voy a activar eso. Entonces, recuerden, ahí pueden hacer una pregunta y vamos a comenzar con, con los temas de ahí, ¿vale? Eh, para empezar, una introducción al curso: es, este, es un curso, pues es demandante. Si sí llegaron a hacer una pregunta de, de qué tan difícil es, eh, tiene algunos temas. Eh, complejos, no diría que es súper este, difícil ni nada, y por supuesto estamos aquí para guiarlos, pero sí, sí es este exigente, si sí tienen que poner trabajo, si sí tienen que dedicarle su tiempo de estudio, si sí les van a salir dudas, etcétera, eh, pero algo como motivador es que la gente que ha tomado el curso o las estadísticas que ellos tienen del curso es que dos tercios de las personas no tenían ninguna experiencia previa, ¿no? Y el curso termina estando como bien calificado, tiene buen porcentaje de, de terminación, etcétera, entonces es posible, la verdad, eh, como dedicarse a, o, o completar el curso aún sin experiencia, ¿no? Depende particularmente de su esfuerzo, como todo en la vida, pero sí es posible y aquí estamos para apoyarlos. Eh, y otra, uno, un recordatorio, eh, no, como que es lo más importante es lo que vayan a aprender, ¿no? Eh, tendemos como a compararnos a lo mejor y lo pueden ver con las interacciones en el Discord o en la comunidad, lo que ven en los grupos, con es que no sé nada o sé muy poquito. Pero pues por algún lado se empieza, ¿no? Y el curso está diseñado para empezar desde abajo y les recomiendo, es una oportunidad perfecta como para empezar. Siempre va a haber gente como que sepa más que nosotros o a lo mejor alguna persona que está tomando el curso y ya sabía por algunos, ya sabía cosas, ¿no? Por, porque está estudiando la carrera o por... Porque ha hecho, ha tenido contacto antes con la tecnología, etcétera. Entonces es probable que sientan que su progreso es distinto, pero eso es completamente normal, ¿no? Lo importante es qué tanto aprenden ustedes, ¿vale? Y de cierta forma hay una garantía en lo que se va a aprender, porque las prácticas tienen una especificación eh, o se pide como lo mismo en, en cuanto a las prácticas para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces con que ustedes completen la, las prácticas eh, Está, está perfecto. Incluso ver los videos también ya nos da un poco de conocimiento, ¿no? Pero se comprueba y se super refuerza en el momento en el que hacemos las prácticas. Eh, y bueno, empezando con, lo, con, lo, con los temas, bueno, este es un, un, un recordatorio, lo mencioné también en el video pasado, de cómo empiezan las prácticas, ¿no? Van desde replicar esta estructura de la pirámide con imprimiendo en una, en una terminal, en una consola, eh, con, as, con asterisquitos, es como hacer dibujos basados en puro texto, ¿no? Entonces, esta es una práctica más o menos sencilla, es común en programación, replicar varias figuritas, pero eh, empezamos ahí, que es algo relativamente sencillo, y se terminaría en, en algo así, ¿no? Que es eh, realizar una... una un sistema web prácticamente funcional. En este caso, el sistema que se propone es una página para simular la compra y venta de acciones virtuales. Entonces, tiene ahí varias cosas interesantes, ¿no? Como la lista de acciones, el registro de las compras, etcétera. En, y entonces, esto, esta parte ya está bastante elaborada. Ya se parece más a lo que se realiza en, en la industria, en muchas cosas. Entonces, es recomendable que tengan la paciencia y pongan el empeño para pasar de esto a esto. Y los vamos a ir guiando en todo esto, ¿no? Los mentores en el Discord, de todo el, los leads de Developer Circles, todos nosotros vamos a estar ahí para, para apoyarlos a que lleguen a esto. Eh, igual, si están en una parte intermedia de, de todo este espectro, como a lo mejor ya, ya han hecho antes una práctica así en sus clases de programación que hayan tenido antes, pero tal vez todavía no, no dominen o no sepan cómo hacer un sistema web o algo parecido a esto, también pueden comenzar a adoptar el curso y, por supuesto, que los va a ayudar. Eh, y bueno, comienza con algo, ya comenzando en los temas del curso, eh, comienza como con, con la pregunta de qué es este, Ciencias de la Computación. Eh, y estaba viendo apenas unos. Un, un video de que el nombre es un poquito engañoso, ¿no? O suena hasta difícil pero no trata tanto como de ciencia ni trata tanto de computadoras porque la computadora a fin de cuentas es una herramienta y una analogía que me gustó mucho es decir que la biología trata de microscopios no o son las ciencias del microscopio o algo así por supuesto que no hay muchos conocimientos y conceptos detrás y uno muy importante aquí en, en ciencias de la computación es la solución de problemas no y este diagrama se usa en, en, en la clase para representar como una abstracción muy eh, sencilla, muy general de un problema. Eh, y es básicamente que tenemos ciertos valores de entrada, ciertos valores eh, que queremos como evaluar o con los que queremos trabajar. Ocurre algo con ellos que ahorita vamos a detallar, que es una caja negra para nosotros. Caja negra es que no tenemos conocimiento detallado de lo que ocurre ahí dentro. Y eh, al final eh, obtenemos una salida o un resultado, ¿no? Entonces... Eh, esto es un, una simplificación de lo que podría o una manera de representar una solución de, de problemas, y, y nosotros vamos a, tra a trabajar o a dedicarnos a, eh, a, a, a lo de la cajita aquí, ¿no? Eh, resolver un problema en este caso sería transformar esta, esta entrada en esta salida, y vamos a ver mucho en cómo, cómo haríamos eso. Eh, a, antes de, de continuar con esa, on, con esa idea de, de, de la solución de problemas, eh, se habla de representación de información, ¿vale? Y eso es porque lo que, le, lo, lo que decía antes, ¿no? Hay, hay valores de, de, de entrada y de salida, pero eh, para trabajarlos en una computadora, los tenemos, saben que la computadora trabaja con información, tenemos que ver cómo, cómo puedo expresar mi programa para que una computadora lo entienda, ¿no? Entonces, pues las computadoras hacen un buen de cosas, desde mi reporte de Excel o, o Word o cualquier cosita, hasta controlar cosas del mundo real, ¿no? Entonces, tengo que ver cómo eh, pasar o traducir esos valores para que la computadora lo entienda. Y con lo que comenzamos, eh, o, o para traducir la información, y con lo que comenzamos a la manera más fácil de, de, de representar información, o una de las cosas más básicas es contar. Eh, y las formas en las que contamos más básicas son como con la mano, ¿no? El, re, todos recordamos que así aprendimos a contar: uno, dos, tres, cuatro, cinco, y hasta aquí, ¿no? Entonces eh, es como. Los conceptos más básicos que, que podemos representar de, de la información, si algo existe o no y cuánto hay de algo. Eh, no necesitamos nada elaborado, más que dedos, más que una idea muy sencilla, ¿no? Eh, y bueno, el sistema en el que estamos acostum acostumbrados a contar es el sistema decimal, que también podemos llamar eh, sistema base 10. Y consta de estos símbolos, ¿no? Eh, con todos estos símbolos son los que usamos día a día para contar cualquier cosa que queramos, nuestra cantidad de amigos en Facebook, nuestro sueldo, nuestro dinero disponible, el precio de algo, eh, es los, los símbolos que siempre usamos. Eh, pero hay, las computadoras eh, trabajan de manera distinta, trabajan con solo dos símbolos, que son el 0 y el 1, eh, y pues puede parecer muy limitante, ¿no? como yo voy a contar solo con, con valores de 0 y 1? ¿O cómo las computadoras pueden hacer todo lo que hacen con un sistema base 2 si solo tienen dos símbolos? Eh, este símbolo o este si, sistema se conoce como binario, ¿vale? Eh, y también es a lo que nos referimos siempre con, con los bits, ¿no? Los, los bits eh, de una computadora que los vemos eh, o los se mencionan mucho en los procesadores, en las características de una computadora, son valores de que, que a fin se traducen como al valor mínimo de una computadora que está representado como 0 y 1. Eh, trabajan con 0 y 1 las computadoras porque son, a fin de cuentas, un dispositivo eléctrico, ¿no? Y, y el origen de ellos era como switches, corriente eléctrica y el estado de encendido y apagado. Entonces, eh, encendido representa uno y apagado eh, se acordó que representara cero, ¿no? Eh, y es así como se empezaron a, a definir esos valores. Era, muy, era algo muy fácil de hacer para la computadora, detectar si hay corriente o si hay, ¿no? O bueno, de un dispositivo electrónico, y a partir de esas ideas se fueron extendiendo hasta lo que tenemos ahora, y por eso se, se usa el cero y el uno. Eh, una, una manera que podemos, lo que les comentaba, en la que podemos representar el el estado de, de ceros y unos o de encendido apagado o muy visual con la que podemos imaginar es con un foquito no eh, un foquito apagado sería un cero y un foquito encendido sería un uno eh, pero qué pasa cuando empezamos a combinar más más símbolos o cuando tenemos más foquitos podemos a, encenderlos de distintas formas no eh, y esto va relacionado a hasta dónde puedo contar eh, ustedes o, o inicialmente podríamos pensar que si tenemos solo tres foquitos podríamos Representar solo tres valores, no, muy poquitos valores dependiendo de cuál está encendido y cuál está apagado. Pero resulta que hay formas más interesantes de, o, o más elaboradas de, de, de encender estos foquitos. Entonces podemos decir que cada una de las combinaciones de encendido-apagado representa un valor distinto. Eh, este sería un valor y hay muchos más de tres, no. Si lo empezamos a ver, esto es otro valor. Ahí ya llevamos tres. Ahí ya son cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho combinaciones, no. Y todas. Con los foquitos podemos formar hasta ocho, eh, no, no solo las tres de encendidos y apagados. Entonces, es un poquito más, ya vimos que es un poquito más elaborado y sí tiene más flexibilidad el, el solo usar dos símbolos, eh, en lugar de los nueve a los que estamos acostumbrados. Y, por ejemplo, eh, hay otro concepto aquí interesante, incluso teniendo nueve símbolos, nosotros podemos o somos capaces de representar valores más grandes. En este caso, ese lo identificamos nosotros como un 123. Eh, por razones eh, que ahorita vamos a ver, eh, que es lo de valor absoluto, valor relativo, posicional, que llegamos a ver tal vez en clases de, de matemáticas de, de tal vez secundaria o cosas por ahí. Eh, entonces, eh, a, a todos acordamos que los valores de hasta la derecha representaban unidades, los de en medio decenas y los de hasta la izquierda centenas, ¿no? Y así va creciendo millares, decenas de millares, etcétera, ¿no? Entonces, así es como estamos acostumbrados a contar. Y a fin de cuentas podríamos decir que formamos el número eh, haciendo esas operaciones, ¿no? Eh, y esto eh, lo podemos replicar o lo podemos expresar también como potencias de 10. Y es lo mismo que va a ocurrir incluso con el sistema binario, pero en este caso, como solo tenemos dos símbolos, las potencias son de 2, ¿vale? Eh, pero es exactamente lo mismo. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Pero vamos a decir que para, si, si en el ejemplo que teníamos de 123, el de la derecha valía unidades, las unidades pueden expresarse como 10 a la 0, eh, las decenas como 10 a la 1 y las centenas como 10 a la 2. Eh, entonces, eh, en el sistema binario vamos a hacer lo mismo, solo que hasta la derecha va, va a valer como, no son unidades, pero el valor es 2 a la 0 y el valor que sigue es 2 a la 1, el valor que sigue es 2 a la 2, etcétera, ¿vale? Eh, y eso se traduce a que el valor de hasta la izquierda va a valer como, o se va a poder, su valor se multiplica por 1, el que sigue se multiplica por 2, y el que sigue se multiplica por 4. ¿Vale? Entonces, eh, así representaríamos un 1, así representaríamos un 2 en sistema binario, y así representaríamos un 3, eh, y así un 4, un 5, un 6 y un 7. Y así, esto corresponde a lo de los foquitos que veíamos eh, en, las, en las slides pasadas. Y eh, ahorita vamos a mostrar. Aquí prácticamente se replicaría la operación que se hizo en la. Con, con, con el 10, ¿no? O sea, se suman los valores. Eh, aquí obtuvimos un 100, aquí obtuvimos un 20, porque este se toma el valor de aquí y se multiplica por, el, por lo que representa esta posición. Y a, al final también, ¿no? Pero la posición del inicio es eh, 1. Entonces, para formar el 7 que les comentaba. Eh, se toma este valor que solo puede ser 1 o 0, o vamos a formar el 6, que es un poquito más diverso. Eh, tomaría el 1, lo multiplicaría por el valor que representa esta columna, que es un 4, lo sumaría a lo que hay aquí, multiplicado por el valor de esa columna, que es un 2. Entonces ahí llevaría 6, y como aquí hay un 0, no, no hay un valor, ¿no? Entonces esto representa 6 y este representaría 7, ¿vale? Eh. Y luego, eso es en cuanto a representación de números, ¿no? Que, que es por lo que estamos viendo esto, esto es, esto es acerca de representación de información, pero ¿qué ocurriría si quiero representar otros valores como letras, ¿no? O sea, ¿cómo hace una computadora? Si, en real, si estamos diciendo que solo ve bits y valores de 0 y 1, ¿cómo hace para, para ver otras cosas como letras o tanto que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces... Eh, esto se hace asignando o relacionando los números a, a, a los valores que queremos representar. A fin de cuentas, al último, la computadora siempre va a manejar números, pero eh, nosotros vamos, eh, o, o se han hecho, la gente que ha desarrollado las computadoras a través del tiempo ha, ha hecho muchos acuerdos y estándares y demás para definir qué número representa qué valor y, en cierto contexto, ¿no? Entonces, eh, esta es la presentación binaria de un 65, que a fin de cuentas nos va a representar A, o, o la letra A en cierto contexto o en cierto acuerdo, y ese acuerdo es el código, algo que se llama código ASCII, eh, y que tiene toda esta relación entre números y letras, que ya está definida hace muchísimo. tiempo. No, 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 quiero, no vamos a entrar como en tantos detalles, pero hay que recordar que, o, o, o bueno, solo quiero mencionar que esto ya está como definido de cierta manera y existe toda esta tabla del, de valores que va desde el 0 hasta el 127 y contiene aquí to, todo lo que podríamos querer representar para, para texto de cierta manera como básica, ¿no? Aquí empieza el 65 con el A y vemos que son letras mayúsculas y a, y, y a partir del 97 y hasta el 122 letras minúsculas, pero también hay eh, valores... Eh, como más raros o distintos, pueden ser este, puntuaciones y algunos valores que usa la, la computadora, ¿no? Por, por detrás son como secuencias que la, que la re, com, computadora reconoce. Eh, pero esa es la manera, ¿no? Eh, cuando la computadora en cierto, todo esto depende del contexto. Cuando la computadora ve los números en un programa de texto, eh, sabe que los tiene que interpretar como letras, pero cuando los ve en otro contexto, sabe que los tiene que interpretar como números o como imágenes, etcétera, ¿no? Pero a fin de cuentas, aquí vemos que es como una cadenita de, de, de relaciones, ¿no? O sea, la computadora siempre va a estar viendo estos bits o estos valores binarios, y a fin de cuentas los va a traducir luego a números decimales y luego los puede relacionar con letras o con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una idea como de las principales que hay que tener en cuenta, pero eh, es un poquito con cosas que vayamos viendo más adelante se va a entender mejor como que esa idea de que. Siempre, a fin de cuentas, son números y se representan. Lo que queramos hacer en una computadora, a fin de cuentas, van a ser números, ¿vale? Eh, Me preguntan por las diapositivas. Sí, vamos a pasarles un link próximamente. Eh, voy, a, voy a ver si lo puedo agregar aquí en los comentarios, pero eh, a, po posiblemente esta URL les serviría, según yo, es un recurso público. La voy a comentar, la voy a pegar rápido en los comentarios de Facebook, pero eh, sí debería ser posible que, la, que las vean sin tanto problema. Eh, las voy a pegar ahí y ustedes me dicen si, si pudieron verlas. Eh, tal vez lo de presentar no esté. O sea, no estoy seguro que sea el, el, el link exacto, pero debe de ser. Si no, más, más adelante se las paso, ¿vale? Eh, déjenme ver la vista de, de las preguntas. Ok. Bueno, voy a continuar acá. Hay otros símbolos que no, que no estaban contemplados en la, en la tablita que veíamos hace rato: la tablita de todas letras y símbolos. está de acá. Si ven, eh, aquí no hay acentos, a menos que alguien lo encuentre o, o use otra tablita, pero no, no debería de haber este. Me dicen que ya las slides sí se ven. Muchas gracias por confirmar. Pero aquí no tenemos como letras especiales, no tenemos que, eh, símbolos, por ejemplo, de, de lenguajes que no son basados en nuestros, nuestro alfabeto, pero sabemos que la computadora puede representarlas, ¿no? Hay personas en, en, que hablan idiomas como japonés o chino, que otras. Que usan otros símbolos y pueden usar computadoras. Entonces, ¿cómo trabajan ellos con eso? Es a través de la definición de otro, de otro acuerdo o de otro código, que en este caso es este el Unicode. Y este Unicode nos permite representar incluso hasta emojis. Los emojis, como tal, no son, eh, o bueno, están en nuestro teclado, porque, o en nuestro teclado de nuestro móvil, por ejemplo, porque a fin de cuentas se relacionan a un número de una tablita, como, como lo hacemos con el ASCII, pero en este caso es el Unicode. Eh, y por ejemplo, este, este emoji, que es la, la carita de, de mucha alegría o de llorando de risa, corresponde a este número en el estándar en el de Unicode, que en binario se ve así. O sea, es un numerísimo grandísimo. Unicode está hecho para soportar muchísimos lenguajes, muchísimos símbolos, y hay muchos reservados para emojis, ¿no? Pero la computadora puede manejar cosas tan grandes como estas, ¿no? Sin, sin problemas, eh, que para nosotros ya sería como difícil de hacer. Eh, y nosotros no lo hacemos así, ¿no? O sea, sí tenemos como conceptos separados para números y letras, pero como la computadora no los tiene, la computadora es cosas como mucho más básicas, como contar eh, y sumar y cosas así, tiene que hacer o tiene que estar construyendo como cosas y niveles más elaborados eh, de, de conceptos. Entonces, eh, es parte como de por qué se ve como medio rebuscado, medio complejo, pero así es como, como va funcionando en, en una computadora. Representación binaria, representación decimal y asociación a, a un valor en particular, ¿no? Eh, también la computadora puede representar colores e imágenes, ¿no? En, en el caso del, del emoji, como les digo, depende del contexto. Para representar colores se usa algo que se llama RGB, que tal vez lo hayan visto en, en programas de diseño como Paint, como Photoshop, eh, cuando están copiando, para, incluso para una presentación, si yo quiero poner algo de un. Eh, color en particular, puedo, tengo un selector de colores ahí que de repente me muestra valores numéricos, ¿no? Eso es porque están definidos en este código o en este estándar que se conoce como RGB. Y RGB es nada más, eh, es como lo que hacíamos también eh, en, en la mezcla de colores con los colores primarios, solo que para la computadora los primarios o los básicos para este estándar son rojo, verde y azul. Eh, para el nuestro me parece que era amarillo, eh, azul y rojo para como el más natural el que podemos hacer como con una acuarelita los que podemos combinar así en la vida real son otros colores primarios pero para la computadora son estos y si yo digo que pongo cierto valor de rojo cierto valor de verde y cierto valor de azul me generan eh, valores como este no es decir se, se combinan también la computadora es capaz de combinarlos eh, y puede combinar eh, o, o representar muchos colores a partir de las combinaciones de estos, ¿no? Eh, pero como les digo, a fin de cuentas, se reduce a números. Y, eh, y esto depende del contexto, ¿no? Este, este valor de aquí es el mismo que me representaba el mensaje: Hola, en las slides que vimos aquí atrás, 72, 73 y 53. Déjenme regresar a ese slide en particular. Aquí está. Pero en un programa de texto esto me va a representar hola y en un programa de dibujo 72, 73 y 33 me va a representar un color así, ¿no? Entonces, muy importante esa idea de que eh, la, la representación o la información, cómo la estamos representando, depende de, del contexto eh, o en una computadora va a depender del contexto, pero a fin de cuentas son valores numéricos y en particular valores binarios, ¿vale? Eh, un, una cosita más. Eh, a fin de cuentas, sí, sí existen las imágenes, ¿no? Eh, les digo, emoji en, en un teclado está representado como, como un número, como un símbolo, eh, pero eso es como para mi teclado, ¿no? Si yo, yo también puedo abrir aquí el emoji, si ven, este es un PNG o una imagen de un emoji o cualquier otra imagen, una foto o algo, yo, yo la puedo abrir en un editor de imágenes o en un visor de imágenes y la computadora eh, no está usando símbolos, sino está usando un... Conjunto o un, un, una tabla de, de puntitos que conocemos como píxeles de un color en particular y que podemos ver, pues, como cuando acercamos las imágenes, ¿no? cuando hacemos zoom, cuando decimos que algo se ve pixelado, es que se ven los, los detalles, se alcanzan a notar los píxeles de una imagen. Eh, y eh, la manera en una computadora de representarlos, como les digo, es una tabla grande de, de colores, entonces eh, es, está como. Cambios en el color, en realidad, o esta curvita, en realidad son eh, aquí podemos verlas más a detalle, son valores intermedios de la imagen, ¿no? Este es medio negro y medio amarillo, este es negro completamente, entonces así se va se va formando una, una imagen, e incluso las figuras de la imagen, ¿no? Eh, otra cosa que podemos representar con una computadora son animaciones. Y un, este es un ejemplo de animación, pero una animación igual de como del, de, del mundo digital o físico, eh, perdón, del mundo físico, del mundo real. Y lo que hacemos, lo que haces originalmente para la animación, en general, es esto, ¿no? Como presentar distintos imágenes en movimiento o una secuencia de imágenes que sean eh, un, una un poquito diferente a la otra para representar movimiento. Y eso es también lo que hace una computadora, ¿no? Eh, en un video o en un GIF, si ustedes ven, hay, hay cosas que componen el GIF que son varias imágenes, ¿no? Entonces, lo que les digo, se va se van formando como... Ideas más complejas una a partir de otra, ¿no? Empezamos como números binarios y terminamos representando eh, letras, luego representando valores de colores, usando colores representamos imágenes, usando imágenes representamos videos, etcétera, ¿no? Y se puede representar lo que sea, ¿no? En este caso, este slide habla de música. Eh, ¿Y cómo haríamos para representar música? Pues igual se codifica en valores como eh, el valor de una de una frecuencia, eh, la duración de una nota, varias cosas, ¿no? La gente que sepa música sabe como de qué, compon de qué se compone como una, una nota, una melodía. Y en el mismo sentido en el que se van estructurando como las canciones a través de notas básicas eh, o acordes o cosas así, elementos sencillos hasta terminar en canciones, sinfonías y cosas muy elaboradas, es una idea muy similar a cómo vamos eh, haciendo esta representación cada vez más compleja de información. Eh, y bueno, vamos a regresar a la idea inicial o la idea original, que era eh, entradas y salidas. Eh, pero como les decíamos, las entradas son información representada de alguna de estas maneras que vimos, y las salidas también lo van a hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, si estuviéramos. Eh, de depende de cómo el, el programa o el algoritmo que ejecutemos, que a fin de cuentas va a ser esta cajita negra, lo que nosotros queramos obtener, ¿no? Por ejemplo, para una calculadora, nuestras entradas sí iban a ser números. Y nuestra salida también van a ser números, eh, pero aquí está nuestro programa o nuestro algoritmo, que es lo que nosotros vamos a estudiar, vamos a aprender cómo diseñar eso. Eh, y para otro tipo de programas, por ejemplo, eh, algún control electrónico, a veces este, las entradas son la pres presionar un botón, una medida de un, este, por ejemplo, un sistema de, de luces, detecta el nivel de luz, entonces la entrada es, es otra cosa, ¿no? Es, es eso, la, 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 cantidad, la iluminación, la cantidad de luz en un cuarto, en un entorno, y la salida va a ser eh, una señal eléctrica que controla un, un dispositivo mecánico, ¿no? Entonces, esto es muy variado, por eso esto es un diagrama como muy general, eh, pero, pero todo, todo eso, toda la variedad de cosas que mencionamos y más se pueden controlar y manejar y programar a través de una computadora. Por eso es importante entender la representación de la información. Eh, y como les decía, esta cajita negra que veíamos aquí, eh, o esta. Mm, eh, que es lo que vamos a estudiar en este curso mucho, son programas o algoritmos. Es donde ocurre como la magia. Eh, y dan, entrando ya en detalle de los algoritmos, eh, se nos menciona un ejemplo de eh, búsqueda de contactos. Eh, probablemente tenemos esta app, ¿no? En nuestros teléfonos, que es este. donde almacenamos nuestros contactos telefónicos. Y están como ordenados de cierta manera. Pero esto corresponde a, 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 a una representación virtual como de un directorio telefónico, ¿no? Entonces, este, ¿cómo buscar, o, o un ejemplo que ponen en la clase es cómo buscar un contacto telefónico, ¿no? Eh, y nosotros podemos hacerlo, o sea, uno como humano, conociendo el alfabeto, conociendo cómo funciona un directorio, eh, es muy fácil, lo hacemos de manera muy sencilla, tomamos un librito, buscamos como la letra que queremos eh, de, de, la, de lo que estemos buscando, puede ser un directorio telefónico o un directorio de servicios, ¿no? Tipo páginas amarillas, sección amarilla, se conoce aquí en México. Por ejemplo, si estoy buscando veterinario, me voy a la letra V o la B pequeña, B chica. Y también yo como humano ya sé que la B está como hasta el final. Eh, entonces me voy al final del directorio, pero yo ya, yo ya como humano hago muchas cosas como por instinto. Sé que no tengo que recorrer todo el directorio para encontrar un veterinario, para encontrar a mi amigo George, ¿no? Sé que puedo ir a un símbolo específico en una posición específica del directorio, pero una computadora pues no tiene ese instinto, no sabe todo eso. Como habíamos dicho, una computadora solo maneja números, los suma, los cuenta, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo en realidad vamos a hacer que la computadora sea capaz de hacer cosas o de resolver problemas de, de nuestro mundo, del mundo físico, del mundo real? Es de eso trata un algoritmo, ¿no? Y el ejemplo que se pone en la clase es este, buscar a la persona. Eh, y hay formas como de hacerlo, una forma muy simple muy tonta, eh, que a fin de cuentas vamos a requerir esas formas porque eh, existe una gran barrera o una diferencia muy grande de cómo interpretamos nosotros los conceptos a cómo los interpreta la computadora. Entonces, en toda esa traducción o esa diferencia de conceptos, eh, ocurren muchas cosas y por eso nosotros tenemos que ser muy específicos con, con las cosas que queremos programar y, y incluso pensar de una manera diferente no que es eh, mucho de lo que queremos enseñarles en este curso eh, este es un número telefónico en particular y esto es lo que les hablaba las maneras de buscar en un directorio eh, una manera muy eficiente pero que podríamos llegar a, rec a recurrir a ella por esta diferencia de conceptos que existe entre nosotros o cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona una computadora sería buscar página por página eh, la existe o esta manera se considera o se llega a, a encontrar popularmente en computadoras porque es muy sencilla y es más fácil de expresar que algo complejo como lo que hacen los humanos. Entonces, eh, lo que aquí estamos viendo es que si buscamos de página por página es, es muy tarde. Esto nos va a conducir a otra idea. ¿no? Entonces, voy a avanzar el video y es un video de <laughs> una animación de más de cinco minutos que, que está recorriendo página por página un, una, una, un, un grupo de páginas que nos podrían representar un directorio. Entonces, si yo implementé esta idea en una computadora, porque era muy sencilla, <laughs> eh, y me tocaba buscar algo como Z o al final del, del directorio como algo de la letra Z, voy a tardar muchísimo, ¿no? Eh, entonces tengo que buscar maneras eficientes también de, de, de resolver los problemas en una computadora. Y para este caso, una manera distinta o eficiente sería eh, dividir o hacer comparaciones sencillas. Esto sigue sin ser una idea como humana, es decir, la computadora no sabe que si está buscando en la Z se tiene que ir eh, particularmente a la letra, porque no conoce el alfabeto, porque no conoce el directorio, pero existe un proceso muy general. E esta idea, este algoritmo que les voy a mostrar o esta forma de buscar, eh, realiza como operaciones todavía sencillas. Una es eh, comenzar o buscar la mitad del bloque de páginas. ¿Ok? Esa es una idea sencilla. Y, y lo que sigue eh, es comparar si lo que yo busco es mayor o menor, o está en, en la sección de adelante o en la sección de atrás. Eh, son estas son ideas más sencillas. Se va a ver más adelante como en código y demás, pero por ahorita tomamos en cuenta que las ideas para buscar de esta manera general es ir a la mitad, eh, buscar si yo estoy viendo algo muy, eh, si lo que estoy buscando es está adelante o atrás. Eso yo lo puedo definir, por ejemplo, en la tablita que les mostra mostraba de letras. Yo sé que la A valía 65 y la B valía 66. Entonces, yo veo, ah, este. Mi, mi letra o mi número que estoy buscando es mayor o menor. Y si fuera mayor o menor, me dedico o me concentro en una mitad y entonces descarto la mitad siguiente, ¿no? Eh, y así yo voy haciendo esto. Y este video es mucho más cortito. Este video dura 10 segundos y trabajan con el mismo bloque de páginas. Entonces. Eh, la idea aquí es expresar que distintos procedimientos que yo expreso en una computadora, uno, van a ser distintos a como yo los realizo como un humano, las ideas que tengo, y dos, eh, tengo que buscar la manera más eficiente de, de representarlos, eh, porque si no, podría terminar con casos eh, difíciles o... o o tardados, ¿no? Por ejemplo, a todos se nos ha trabajado una computadora, podría ser que los algoritmos que estén implementados en esa computadora sean poco eficientes o estén generando alguna condición de error en algún momento. Eh, algo también relacionado a esto es este, ¿por qué es importante? Porque, o eso que estaba mencionando, es que eh, esta línea roja corresponde al tiempo que tarda el primer algoritmo que, que mencionábamos, ¿no? Que era buscar página por página en un directorio. Eh, y si ven, se incrementa muy rápido el tiempo de... Esta es una gráfica de tamaño del problema o del directorio. Si tuviera un directorio, por ejemplo, el, el que se mostraba en el ejemplo eran mil páginas, eh, que mil páginas podrían ser un valor aquí, pero si yo tuviera directorios más grandes, o sea, si ya no estuviera buscando un directorio telefónico simple, sino, por ejemplo, imagínense que es un programa para una cuenta de banco y estoy buscando una transacción y son miles o millones de transacciones de los clientes durante un día y yo estoy buscando las transacciones de mi mes anterior, entonces las computadoras llegan a tratar con, con números enormes, como lo que veíamos del, del emoji, era un número grandísimo. Eh, ustedes saben, cuando se habla incluso de ideas como Big Data, la información que se puede almacenar en servidores, en computadoras, es altísima. Entonces, es por eso que debemos de cuidar también como la, las, la eficiencia o, o buscar maneras inteligentes de resolver los problemas. Eh, y aquí se ven unas gráficas de cómo, eh, de que con simples como correcciones eh, o, o mejorando ideas, haciendo adaptaciones sencillas, yo puedo realizar eh, grandes optimizaciones y llegar a tiempos mucho más pequeños, ¿no? Estas líneas representan, eh, en, en el ejemplo del directorio, buscar página por página es esta línea roja que tiene una n. Esta línea amarilla es buscar dos páginas a la vez, ¿no? O sea, también es una idea válida, ¿no? En lugar de ver página por página, avanzo dos páginas y ya reduje o ya soy más rápido para buscar algo que quiero y que tal vez esté hasta el final. Pero la otra que les decía, que también hasta cierto punto es una idea sencilla, que es buscar a la mitad algo, eh, si está en la mitad de adelante, solo me enfoco en la mitad de adelante, si está en la mitad de atrás, solo en la de atrás, es mucho más rápida, no es, no es muy difícil, todavía la podemos expresar de una manera razonablemente sencilla en una computadora pero es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, este, es, esta grafiquita o esta línea se forma con esta expresión matemática, ¿no? Que es este logaritmo base 2 de el número de páginas que yo tenía en el caso del directorio. Entonces, esto es algo también de lo que va a tratar el curso y, y que es muy importante en ciencias de la computación, la, la eficiencia y la complejidad de los problemas, ¿vale? Eh, luego, eh, va esta idea de pseudocódigo, es este, Voy a hacer un recap de cómo estamos elaborando uno. C cómo estamos elaborando todas estas ideas y era que comenzamos con que vamos a hablar mucho de solución de problemas y para poder como solucionar los problemas con una computadora, tenemos que buscar representar la información que queremos eh, que la computadora mencione eh, de cierta manera. Por eso mencionamos números, imágenes, el sistema binario, el sistema decimal, etc. Y luego, ¿cómo vamos a expresar estas ideas con la computadora? Uno es este... Siendo muy específicos con ella. Lo que les decía, la computadora en el ejemplo del directorio otra vez, la computadora no sabe el alfabeto, no sabe que si se va al final es más fácil buscar algo que está por la z, no sabe, no tiene toda esta intuición humana que nosotros tenemos. Entonces, eh, nosotros somos los que tenemos que ir buscando las formas de expresarla en una computadora, y por eso tenemos que ser muy precisos. Y una manera de expresar esta. Esta idea, este es un algoritmo o una recetita de eh, cómo buscar en un directorio telefónico. Y si ven, eh, o sea, si yo le estoy explicando a una, a una persona, tengo un hermanito pequeño que le estoy, por alguna razón, quiero que llame a las pizzas y había un directorio de viejito o quiero que llame a un, tenemos una lista de teléfonos en la casa o algo así, yo podría comunicárselo muy sencillo, ¿no? A, busca que en esa libreta haya, está el teléfono de mi mamá o de alguien. Y la persona me va a entender, ¿no? La comunicación entre personas, como todos tenemos un cerebro, pues hasta cierto punto parecido, podemos como perdonar muchas cosas, puedo pedirte que repitas eh, algo que no te entendí, muchísimas cosas que podemos hacer, pero como un, una computadora no, una computadora es muy diferente y tenemos que ser muy específicos con ella. Entonces vamos nosotros eh, a ver más adelante que la forma de comunicarnos son con instrucciones así específicas como lo que se ve en la pantalla, ¿no? Eh, numeradas una tras otra con palabras bien definidas. Eh, y vamos a observar, por ejemplo, este es un ejemplo, todavía no es código de programación como tal, pero es una idea más estructurada de algo que yo quiero resolver. Se conoce como pseudocódigo, por eso la idea de la slide de introducción de, esta, de este bloque. Eh, y si vemos, eh, vamos expresando las cosas de cierta manera. Aquí estoy resaltando acciones. Las acciones que se realizan para... Para resolver aquí mi problema de buscar un número en un directorio de teléfono son eh, cosas como toma un directorio telefónico, ábrelo, bus, mira una página, llamar a la persona, eh, terminar, cosas muy específicas, ¿vale? Eh, pero también vemos algunas otras como instrucciones o, o, o cosas o palabras bien específicas, como estas if else, if, if que representan eh, condiciones, o eh, situaciones en las que yo voy a evaluar eh, algún valor o algo así. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí quiero que vean que la forma o a lo que vamos a atender, a atender o a lo que vamos a apuntar al trabajar con una computadora es a ser muy específicos y a definir palabras clave, ¿no? Ok, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Todas esas que resalté son palabras clave que... Eh, corresponden a estos conceptos. Las acciones van a ser funciones, hay condiciones, hay una cosa que se llama expresiones booleanas, que son. Eh, probablemente se hayan visto en algún momento en la escuela, pero son eh, cosas que puedo evaluar en una condición, y hay cosas como loops o ciclos, que son eh, repeticiones de una acción que yo quiero realizar. Eh, y hay muchas más, ¿no? En, 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 esta, en, en el mundo de la programación hay variables, hay eventos, hay demás, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo también más adelante. Eh, y esto es, ya ahora sí, código de programación. Si ven, es parecido a esto de acá. Entonces, es una lista de instrucciones ordenada con palabras clave, ¿vale? Pero eh, esto es un lenguaje que se conoce como C, que tiene muchos símbolos raros y muchas palabras que a lo mejor no conocemos, que es este de aquí, es un hashtag, o sea, estoy hablando de de algo de redes sociales, porque tiene mayor y menor que esta, esta ¿cómo se llama llave? O sea, es, es, el código de programación es raro hasta cierto punto para los humanos, ¿no? ¿Qué es esto de STD? O sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, ese este es uno de los programas más sencillos que, que existen y que hace todo programador cuando va iniciando y simplemente nos muestra en la pantallita una frase que típicamente es hola mundo, ¿no? Eh, tal vez la hayan visto por ahí o tal vez la hayan hecho en algún momento. Pero lo que quiero mostrar aquí es que el lenguaje de programación es muy distinto a nuestro lenguaje humano. Como les decía, si yo quiero expresar un problema para un humano o para eh, un compañero, para cualquier cosa, le puedo hablar, se lo puedo decir de mil formas. Con la computadora es muy distinto. Tengo que ser muy preciso, tengo que ser eh, muy cuidadoso. Y una manera de, de ser súper. Eh, de expresar algo sin ambigüedad de una única manera que la persona lo pueda entender es el lenguaje de programación. Pero el costo de ser tan específico y tan exacto es que es bastante distinto del lenguaje humano, ¿no? Y tiene que ser súper preciso y tiene muchos signos de puntuación y todo eso, ¿no? Entonces, eh, esa es la manera en la que está. Actualmente ya hay maneras más eh, modernas de programar, pero esta es una muy clásica, muy poderosa, el lenguaje C, eh, y por eso es que se revisa en el curso. Eh, una de esas maneras de amigables o sencillas de expresar ideas y con la que vamos a como comenzar a programar, es este, es Scratch, que son estos son bloques de un programa que se llama Scratch, que ahorita les voy a mostrar. Y se pueden programar o se pueden expresar ideas a través de acciones. Una disculpa a todos por, por eso, se fue la luz aquí. Espero que no se vuelva a ir, es según yo como una reparación. Uh, ya debería de, de verse otra vez, estoy verificando que esté ahí. En, ajá, ya, ya se ve aquí, al menos ya me veo yo mismo, entonces voy a continuar rápido con esto. Eh, un recap rápido para tomar la idea. Eh, igual no, no pausamos porque según fue rápido, espero que haya sido rápido y porque no quería que uh, como que queden videos separados para, para después, ¿no? Eh, igual después a ver si podemos editar, pero eh, entonces voy a, voy a retomar a partir de ese punto, estaba hablando de, de la diferencia de nuestro lenguaje humano con los de hojas de, de programación, eh, que tiene mucho que ver con, con, con la diferencia entre nuestro pensamiento y la forma de procesamiento de una computadora, a fin de cuentas es adaptar todas como nuestras ideas a una estructura particular que fue definida por alguien, que está basada en ciertos estándares. O sea, todas las personas que han estudiado y creado computadoras han definido todo eso y nosotros nos vamos como a, adaptando a ello a, para poder eh, hacerlo funcionar. Igual podríamos crear cualquier otra cosa nueva en, en, de, de computadoras, pero eh, todo lo que hemos realizado hasta el momento funciona pues bien, eh, bastante bien de cierta manera, entonces no, vamos construyendo y aprovechando sobre eso, ¿no? Eso, eso ocurre con cualquier tecnología. Eh, y este, esta es la manera en la que están definidos. Eh, muchos lenguajes de programación, muchas palabras clave, muchos símbolos específicos, eh, y con esos vamos a llegar a trabajar en algún momento. Pero eh, para, actualmente hay formas más eh, amigables para el aprendizaje, como este de aquí que les iba a empezar a mostrar, que es Scratch. Este lo podemos ver aquí en eh, scratch.mit.edu o meet.edu. Eh, es un proyecto igual de, de, de MIT, de esta escuela famosa de Estados Unidos, eh, dedicada, es un instituto tecnológico de, de Estados Unidos, que lo hemos visto hasta en películas o en todos lados, eh, que es súper este famoso y muchos, tiene muchos avances tecnológicos. Uno de ellos es convertir eh, es, lenguajes de programación o, o poner un lenguaje de programación de esto a esto, que es mucho más sencillo de trabajar, ¿no? Aquí yo ya no me tuve que preocupar por saberme todos los símbolos ni nada, esta es una manera más cercana al pensamiento. Eh, de los humanos a cómo trabajamos nosotros, es más visual, tiene categorías por colores, puedo arrastrar y soltar, se los voy a ir mostrando aquí, ¿vale? Eh, igual para la transmisión ya no debe faltar tanto, voy a mostrar estos últimos ejemplos y el problema, el problema 1 del curso, eh, o problema cero, porque este curso empieza a contar desde cero, es algo que hacen como mucho en programación, igual más adelante vamos a ver por qué. Eh, pero el problema inicial del curso es hacer un proyecto en esta herramienta, en Scratch, ¿vale? Entonces, por eso esto es importante que lo vayamos viendo y la vamos a usar para expresar varias ideas de, de los algoritmos y todo lo que estuvimos hablando recientemente. Eh, OK. Eh, también nos pedían slides en YouTube. No sé si alguien también la, las pueda eh, colocar ahí, por favor. Pero, bueno, eh, este es Scratch. Se parece mucho a cualquier otro editor de, de muchas cosas, este, por ejemplo, a nuestro Paint o a nuestro Photoshop, que tiene un panel de, de herramientas, eh, que, es, que es este de la izquierda. El de aquí adelante es un escenario que nos va a mostrar eh, lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir con nuestro programa. Eh, este de acá es el panel de herramientas que les decía, que es muy común en muchos programas de edición de algo. En este caso es una es, historia, se nos puede servir para crear animaciones, juegos, eh, cosas muy visuales. Eh, esto de en medio es el área de trabajo, igual como en muchas eh, herramientas, el área de trabajo está ahí, ahí mismo en el centro del, de la pantalla. Eh, y por último, este es un editor de, de personajes. Eh, ese editor de personajes eh, también lo vamos a usar mucho para poder mostrar distintas o agregar variedad a nuestras animaciones y nuestras eh, creaciones en Scratch. Eh, esto que les decía eh, hace ratito, que en lenguaje C o en lenguaje de programación como más... Tradicional eh, que lo expresamos así, eh, con muchos símbolos, con mucho, con una estructura muy particular. En Scratch solamente es un bloquecito morado que dice, dime algo, ¿no? En este caso, Hello World o Hora Mundo, que es algo que hacemos eh, mucha, que les decía que es un ejemplo inicial muy común en la programación, eh, mostrar algo. Eh, y a, aquí esta parte está muy interesante. Ojalá, tal vez después la, la cortemos específicamente, pero es lo que les decía de cómo expresamos un programa o un algoritmo. Eh, vamos a traducirlo a Scratch, ¿no? Entonces, en el, en el problema de querer eh, mostrar un mensaje en la pantalla, en Scratch, mi entrada o mis datos de entrada es el mensaje que yo quiero decir, en este caso, Hola Mundo. Dentro eh, es un bloque decir, que se llama así decir, y. Eh, esta es la salida, el resultado de mi programa. De mi programa eh, que tiene a la entrada un mensaje y que usa un bloque decir algo, es que un gatito diga hola mundo, ¿no? Entonces vamos a empezar a revisar los ejemplos aquí. Eh, este es el área de trabajo que les decía. Entonces, lo que pasa, igual como en muchas herramientas, es este que los elementos de la barra de las herramientas eh, las puedo yo colocar aquí, ¿no? En el área de trabajo. ¿Vale? Y eh, si vemos son como piezas de, de rompecabezas. Aquí tienen como huequitos y puntitas que pueden embonar. Entonces para embonar una pieza yo la acerco, ¿no? Y ahí vemos que ya que se queda o que ya que están pegadas las puedo mover juntas. Separarlas es un poquito más difícil. Aquí yo estoy presionando la tecla la tecla Control en mi teclado para que pueda moverlas por separado. Pero si no aprieto nada ah, o incluso moviendo la de arriba, si mueves la de la de arriba se mueve todo. Y si mueves eh, la de abajo, si sí te identifica que quieres como irla separando, ¿no? Y así van emonando. Eh, y cada una tiene un propósito específico. Eh, hay muchas categorías. Eh, si yo quiero hacer un movimiento, apariencia, etcétera. Y para incluso eh, saber qué hace ese bloque, yo puedo hacerle doble clic, ¿no? Aplicarle dos veces. Y ahí, esto, está, estamos trabajando aquí con el gatito por default, el que me muestra Scratch. Y ahí se va a ir moviendo, ¿no? Mover 10 pasos. Yo aquí puedo editar que se mueva no 10 pasos, sino 100. O sea, cada piecita tiene distintas cosas que yo puedo modificarle. Entonces ahí ya se está moviendo mucho más de los 10 pasos, ¿no? Porque yo ya le puse que se mueva 100. Y eso, eso los voy ejecutando con un clic. Aquí se pide mucho que ustedes hagan una exploración de todas estas piecitas, ¿no? Que vayan. Eh, que hace girar. Ah, pues mira. Gira al gatito, ¿no? En la cantidad que le estoy diciendo. Y si ven, tiene una flechita que me gira a la derecha, pero hay una de la izquierda, entonces ¿qué espero que haga? Así, ¿no? Eh, girar para el otro lado. Y de otras categorías, vamos a ver. Este es el que, el que teníamos en el ejemplo, de decir hola. Entonces, si yo le doy dos clics, aquí el gatito saca un globito y me dice hola, ¿no? Eh, y, y así hay, hay muchas otras. Aquí lo que se recomienda es que exploren. Acuérdense, la dirección es scratch.mit.edu. Y eh, le dan a crear en la, en la página inicial que le salga y van a estar viendo ya esta interfaz donde pueden modificar todo. Eh, vamos a ir analizando ahorita en, en la, con las slides unas, eh, unos como ejemplitos que, que de Scratch, de, de ejemplos como de algoritmos, por decirlo de una manera, o de problemas muy sencillitos aplicados a, a Scratch, ¿no? Pero esto con el fin de que vayan entendiendo cómo funciona la herramienta y a fin de cuentas entreguen o puedan crear un, un programa. Eh, que, que ustedes puedan subir al curso, que ya muestra algunos conceptos de, de programación, ¿no? Eh, entonces, voy a, voy a regresarme acá. Esto es lo que les decía, lo podemos expresar en el diagrama de entrada y salida y es decir un mensaje, ¿no? Eh, la entrada es el mensaje que quiero decir. El, el problema lo que yo uso para solucionar el problema es un bloque say o decir que lo vemos allá y está el gatito. Entonces, vamos a replicarlo acá. Eh, vamos a buscar, si vemos el color del bloque es morado, entonces yo lo voy a buscar aquí. Eh, allá está en, en inglés, el, el idioma lo puedo cambiar aquí en este icono de, de mundito entre inglés y español. Voy a conservar en español yo, aunque vamos a tener que estar traduciendo lo de las slides. Y eh, este es el bloque de decir, ¿no? Entonces aquí yo puedo cambiarle, el, el, aquí por default dice hola en Scratch, pero el ejemplo de programación siempre es hola mundo o, un, o lo, que, lo que viene en las slides. Entonces aquí va a decir lo que yo le diga, ¿no? Lo que yo le escribo aquí, hola mundo, hola... Eh, Depse o hola lo que nosotros queramos, ¿no? O incluso puede decir muchas cosas. Perdón, los dos clics son acá y aquí vemos que, que ejecuta lo que yo dije. Y aquí vamos a ver más ejemplitos. Eh, Puedo yo, este es el, un bloque ask que es una pregunta. Eh, entonces vamos a revisarlo allá. Aquí está la pregunta que quiero hacer y también hace más cosas el bloque, ¿no? Que aquí me dice esperar. Entonces otra vez expresado en nuestro diagrama de, del problema de entrada y salida o de algoritmo. La entrada es una pregunta el bloque con lo que lo estamos a solucionar es el bloque preguntar y la salida es una respuesta vale este answer entonces vamos vamos a intentar replicarlo acá el bloque era azul eh, pero era este azul clarito que es de sensores aquí está el bloque preguntar y aquí por default ya me pregunta cómo ya me dice cómo te llamas entonces si ven aparece está este campito de texto aquí o esta, este elemento que me permite Poner datos, le digo que me llamo Miguel, le doy a aceptar. Y aquí eh, falta un, una cosa en particular que es este answer. Esta Scratch también tiene la posibilidad de guardar valores o de recordar cosas que, que hemos hecho en el programa. Eh, y eso lo va a guardar en un elemento respuesta que debe estar por aquí. Bien, aquí está. Entonces, eh, yo después podría usar respuesta para algo más. Aquí va a tener el valor Miguel, ya vieron, que fue el que yo eh, recibí la, la, la última vez que, que ejecuté. Voy a decir ejecuté o que di doble clic a este bloque, pero podría llamarse diferente, ¿no? Aquí veo que en el stream está Daniel. Entonces, si Daniel usara el programa, él respondería, yo me llamo Daniel, y el valor de respuesta cambiaría, ¿no? Entonces, todas estas... Cositas, o bueno, este en particular sirve para recortar valores. Como, como les decía, es un bloque particular de toda esta lista enorme de bloques eh, que está definida para crear animaciones y juegos y todo lo que nos permite Scratch. Y es parte de lo que queremos que exploren para que vayan a crear su primer programa en Scratch y puedan ir completando el curso. Eh, recuerden que para todo esto les podemos ir ayudando en el Discord, en el grupo de Facebook. Eh, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a continuar aquí con otros ejemplos y eh, esto es algo muy como interesante también, que es este, comp composición o como igual crear eh, cosas más complejas a partir de elementos sencillos. Si ven aquí ya hay bloques combinados, ¿no? Tenemos el bloque de decir, tenemos otro bloquecito verde y tenemos el bloque de respuesta que generamos anteriormente. Entonces, eh, vamos a, a verlo acá, que incluso es más este elaborado el diagrama. La entrada de nuestro programa de Scratch esta vez va a ser una, un mensaje hola. La respuesta que teníamos guardada eh, del ejemplo previo. Aquí lo que vamos a usar es este elemento join o unir, que lo que nos va a servir es para crear mensajes eh, de texto como estos, pero por partes. Entonces va a unir hola con la respuesta. Y la salida va a ser en el ejemplo de la clase: es hola David, ¿no? O David Malan, que es el, el profesor titular del curso de, de CS50 Harvard. Entonces, vamos a nosotros a intentar replicar esto. Vamos, me voy a regresar aquí para ver que necesito un bloque verde. Y creo que es el único que hay, ¿no? Entonces eh, debe ser este de aquí. Aquí se llama operador, es la categoría operadores. Y aquí está unir. Entonces, eh, vamos a poner los valores del ejemplo. Hola. Y. Ven aquí, pues me deja teclear, pero también tiene una forma ovaladita, precisamente como nuestra respuesta. Entonces, ahí ya se une este mensaje. Y lo que nos faltaba es que eh, también se usó un bloque, eh, creo que lo va a decir aquí un poquito más adelante. Ajá. Lo que ya tengamos este mensaje, por eso les decía que se van haciendo cosas más elaboradas. Este diagrama, lo único que me hizo, que es este bloque de acá, es crearme un mensaje más grande que dice, por ejemplo, hola Daniel, que es lo último que yo puse. Pero eh, aquí me faltó un espacio. Por eso les digo que tenemos que ser súper específicos, ¿no? O sea, para mí esto, yo me lo imagino que va a decir, hola y un espacio es como yo espero, como yo lo usaría. Pero como no había puesto el espacio, no se veía. Y bueno, aquí ya me dice hola y la última respuesta que estaba, Daniel. ¿Vale? Entonces, esto todavía lo vamos a unir con otro bloque más. Eh, y aquí, aquí nos lo muestra en las slides, ¿no? Entonces, es esta, el resultado de este bloque que ya usaba dos bloques a la vez, lo vamos a meter en otro bloque para usar un total de tres bloques. Y lo que vamos a obtener es que el gatito diga hola más un nombre, ¿no? En particular. Antes solo decía hola o lo que yo le ponía, pero ahora va a cambiar de acuerdo a lo que yo coloque en, la, en, 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 la, en el elemento que, que me mostraba aquí, en preguntar. ¿Ok? O sea, yo preguntaba. Eh, un nombre, la última vez puse que el nombre era Daniel, aquí eh, estoy elaborando un mensaje o creando un mensaje más elaborado y al último quiero que el gato lo diga y eso lo voy a hacer con el bloque decir que era de apariencia, era un bloque morado, aquí está. Entonces igual aquí vemos, nos puede ayudar mucho cuando estemos explorando, seguir las formitas, o sea, nosotros sabemos que como este no tiene ni huequito ni puntita, no lo puedo embonar, pero lo puedo colocar dentro de otra cosa. Y aquí en lugar de ver el mensaje abajito como yo lo estaba viendo, que nada más exploraba el valor, ya voy a hacer que el gato lo diga. Está a dos clics. Hola Daniel, ¿vale? Y si vieron, es una, un conjunto de ir elaborando o armando cosas un poquito más complejas a partir de estos bloques, ¿vale? Eh, voy a regresar a este slide. Y eh, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Hay, hay ejemplos aquí en la, en la página. Si nosotros nos vamos a semana cero. Eh, nos esperamos a que acabe de cargar. Y hay una sección en todas las semanas que se llama código fuente, ¿OK? Que son, le llamamos código fuente a el, el programa o el, el conjunto de instrucciones específico que genera un resultado. En este caso, son instrucciones de Scratch, son bloquecitos eh, como estos. Y están listados aquí. Eh, el índice es una página que me permite descargarlos directamente. Y este es un link de Scratch que me que es una lista de imagen de ejemplos, ¿no? Los vamos a ir viendo ahorita. Eh, aquí están, eh, son un archivo, extensión SB3, o sea, es un archivo de esta herramienta en particular. Entonces, si yo le doy clic, me va a ofrecer descargarlo, porque el navegador no sabe qué hacer con él, ¿no? Entonces ahí me pide seleccionar un lugar donde guardarlo. Pero también está este de aquí, el, el estudio, que es un, una lista de, de los proyectos de CS50. La crearon en el 2020 y aquí están todos los ejemplos que se van mostrando en la clase. Yo les mostré uno aquí. Eh, el que nos indica ahorita las slides es el de una animación. Queremos que el gatito se vea caminando. Entonces vamos a buscarlo acá para ver un poquito cómo se hizo ese. Eh, debe de ser rebotar. Tal vez sea uno de los de rebotar. Dice Bones. Dice rebotar porque es este, rebota de un lado a otro de la pantalla, por eso se llama rebotar. Eh, igual todo lo que yo estoy hablando, recuerden, que lo pueden ver a detalle en el, en el video del, del curso. Entonces aquí lo ponemos y ahí se ve la animación un poquito, ¿no? Se ve como si moviera sus patitas, pero es lo que veíamos en el ejemplo anterior del librito. En realidad, eh, la forma de crear una animación es mostrar imágenes alternadas, ¿no? Entonces aquí se estaría haciendo en el ejemplo. Ah, una cosa más, perdónenme. Eh, yo, en cualquier ejemplo de scratch puedo ver cómo está creado y eso hay un botoncito ahí que dice ver dentro o see inside eh, si está en inglés aquí aquí con este botoncito podemos ver cómo está creado y vamos a ver qué se hizo para una animación eh, sí, eh, eh, bueno hay muchas cosas aquí no como les decía aquí ya se están eh, usando varios bloques aquí este por ejemplo y, Hizo lo que hacíamos con el mensaje, colocar un bloque dentro de otro. Pero también colocó un bloque después de otro. Y eso de colocar un bloque después de otro es eh, que realice varias instrucciones, ¿no? Eh, a la vez. Entonces, este es el mismo ejemplito. Aquí tiene un, como, algo para iniciarlo, que es presionar la banderita. Eh, lo voy a hacer. Pues es otra instrucción de ahí. Y ahí está el gatito caminando y robotando, ¿no? Eh, aquí lo voy a detener con este rojito. Pero vemos que hay bloques por siempre. Aquí se está moviendo 10 pasos. Y lo de la animación se realiza con, con lo de los disfraces con este. Tenemos una extensión también, siguiente disfraz. Si yo la quito, vamos a ver que el gatito ya no hace la animación de caminar, sino que nada más eh, parece que va flotando, ¿no? Entonces, este. Siguiente disfraz alterna las imágenes, que es lo que vimos en un ejemplo anterior. Eh, y. Vamos a ver, hay muchos ejemplos más allá, pero eh, un concepto fundamental aquí es la abstracción, que es este, la idea de crear como ideas más eh, complejas a partir de ideas sencillas. Y también lo hacen con, en varias formas, ¿no? Puede ser como hasta a, a, agrupando bloques, e incluso hay una manera muy interesante de abstracción que voy a, a, a buscar aquí, que es este, ocultando todos los detalles o. o de cómo está realizado algo, que es mucho la cajita negra que decía. Es decir, Scratch nos presenta, acuérdense que les decía que puede corresponder o podemos hacer cosas similares tanto con un lenguaje de programación tradicional como C, que habíamos visto allá. Déjame ver si la voy a buscar aquí la slide rápidamente. El lenguaje C, o sea, Scratch nos permite hacer cosas similares a un lenguaje de programación que se vea así, pero de manera mucho más sencilla a través de bloques. Eso por sí mismo es una forma de aclaración porque está ocultando. Es probable que Scratch o quien creó Scratch haga, haya escrito código como este o haya usado herramientas como estas. Pero a nosotros nos está presentando herramientas similares a través de ideas o de unas eh, formas más sencillas de realizar. Eso es uno de los conceptos que también se va a ver en el curso, o que es la abstracción. Y nada más déjenme buscar un ejemplo aquí. En este caso. Un ejemplo muy sencillito de, de abstracción que podemos realizar nosotros es eh, crear un bloque, un bloque nuevo en particular, eh, que tal vez esté aquí, no estoy seguro qué ejemplo sea, y ya por último les voy a mostrar eh, un, un ejemplo muy elaborado de Scratch como el que ustedes podrían llegar a crear, ¿vale? Eh, lo ando buscando. Entonces, dos cosas que vamos a mostrar aquí. Una, eh, la del, lo de la abstracción. Si es que es este, espero que sea este. Y el ejemplo elaborado, ¿no? Que es un jueguito que creó el mismo profesor, David Malan. Y eh, que es un ejemplo de las cosas que se pueden crear por Scratch. Eh, este no es en particular el del bloque. Entonces, esos se, se los debo. Eh, lo, lo voy a ver ahí en. Eh, voy, voy a publicar un ejemplo tanto en el grupo como en el discord en algún momento de, de lo de abstracción y este es un ejemplo muy elaborado que es eh, tampoco tienen que realizar algo así este tiene música eh, que hasta podrían realizar pero también ya es un juego prácticamente que te lleva puntuación y todo entonces se trata de ir tirando la basurita aquí no en, como en plaza es un, un juego de plazas esamo y te va contando los puntos o las basuritas que vas recogiendo entonces va guardando valores esto de aquí si ven es una animación la, la acción de que el papel vaya cayendo es otra animación. Entonces, este, este, este está bien interesante también, ¿no? Y ustedes lo pueden ir eh, revisar cómo, cómo se hizo aquí con el botón ver dentro. Entonces, eso también es algo bien interesante. Eh, si ven, tiene varios disfraces aquí. En los ejemplos que vimos solo usaban un gatito, pero aquí se está usando escenarios, se está usando basura. Eh, aquí está, este de aquí es Oscar en particular. Eh, vienen muchos, ¿no? Y cada uno tiene un, un ejemplo, ¿no? Les digo, este está muy elaborado. El, 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 el curso o el problema que ustedes de subir tienen que subir no tiene que ser tan elaborado, pero sí tiene que tener varios este, bloquecitos. Aquí podemos ver lo que piden en el programa. Eh, eh, este, yo me fui a la página que estamos traduciendo. Eh, estoy seleccionando el problema Scratch aquí en qué hacer. Y estas son lo que te, tiene que tener nuestro programa. Dos sprites o dos este, elementos. Son los, los sprites son los dibujitos que vemos. El gato sería un sprite. En el caso del Oscar eh, son muchos sprites: son cuatro, cinco, como ocho sprites, ¿no? El, el tenis es un sprite, el bolita es un sprite, etcétera. Eh, y. Ay, ¿dónde, ¿Dónde lo está viendo? Acá. Ah, y tiene que tener este, tres scripts. Scripts lo vamos a conocer como el conjunto, un conjunto de bloques eh, que estén pegaditos, ¿no? Entonces, este es un script. Y si me cambio, este es otro script, ¿no? Eh, y acá es otro script. Entonces, ustedes tienen que tener tres en total y tienen que meter varios elementos como las condiciones, los ciclos, variables y sonidos. Y si nos dice que tienen que ser más complicados que los de la clase, vean la clase para que la de CS50, para que les muestren todos los ejemplos que hay, pero pueden ser más complicados que, que Oscar Time o que los que estamos viendo aquí ahorita, ¿vale? Eh, entonces eh, eso va a ser todo nuestro resumen de la clase. Eh, espero eh, le, les haya sido útil. Recuerdo que queda abierto para quedamos o súper sea, abiertos para dudas, eh, demás preguntas y ayuda con algo que tengan, bueno, dudas que tengan del curso en general, en tanto en el grupo de Facebook como en el Discord. Eh, estuvimos pasando enlaces del Discord en los comentarios de nuestras transmisiones, tanto en Facebook como en... También salimos a YouTube y eh, en las slides los estuvimos proyectando eh, también. Sí. Entonces, búsquenlos por ahí. Si no, vuelvan a preguntar y se los pasamos, ¿vale? Eh, y bueno, es todo lo que vamos a ver en esta transmisión. Eh, como les decía, espero que, el, que les haya gustado y nos vemos en la próxima, ¿vale? Saludos.